Aquí están los 20 mil pesos. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ahora ves este arreglito que está aquí? Pues aquí hay una camarita, ¿ya la viste? Que acaba de grabarte pagando por sexo. Ya tenemos grabado que eres un pedófilo. ¿Te imaginas lo que va a decir tu mujer y la policía si ven ese video? Te irías derechito a la cárcel. ¿De qué estás hablando? De que ni creas que hiciste el negocio de tu vida. Nosotras sí. Porque si no quieres que tu esposa sepa que tiene un marido pedófilo, vas a tener que pagar 10 mil pesos mensuales a esta cuenta. Lo sabía. Sabía que esto no estaba bien. No debí ceder ante la insistencia de Isaías. Ya, mira, yo nada más quiero ayudarte. Yo soy tu amiga. Y si no quieres que ese video lo vea tu esposa y la policía, vas a tener que pagar. Yo no soy ningún pedófilo. Esto fue un error. Pero no voy a cometer un segundo error accediendo a tu chantaje. Yo no les voy a pagar ni un solo centavo. Sí, mi marido y yo intentamos ser unos buenos padres. Uriel hasta hace un gran esfuerzo para venir a comer todos los días y estar más cerca de nosotros. Bueno, síganlas atendiendo tú, por favor. En lo que yo voy por la ropa, niñas. Con permiso. Propio. ¿Cómo se atrevieron a venir a mi casa a molestar a mi esposa? ¿Molestar? Pero si no le hemos dicho que eres un pedófilo. Ay, Mireia, yo creo que lo mejor es que nos vayamos. No nos vamos a ir de aquí hasta que este pedófilo nos pague por nuestro silencio. Ya te dije que no les voy a pagar ni un solo centavo. O pagas o pagas. Si no quieres que ahorita mismo delante de ti le enseñe el video a tu esposa donde estás pagando por sexo con una menor de 14 años. Así que esta es la mercancía con la que se están metiendo en mis negocios. Los voy a citar. Van a ver estos idiotas que no todo lo que brilla es oro. Mira, no está fea. Hasta una oportunidad le daría. Estamos en el cuarto 513. ¿Ya escucharon? Se quedan en el pasillo. Atentos a mi orden, ¿eh? Estos idiotas creen que se pueden meter en mi negocio y salir impunes. No saben que aquí están jugando la vida, porque estos, ya no más, se van a morir, ¿eh? Hola. Pues, ¿qué crees? No te tengo miedo. Ándale. Llama a la policía para que veas a quién es al que se llevan, ¿eh? Pero antes me vas a mentir, ¿sí? ¡Suéltame! ¡No! ¿Qué quería ser? ¿Una prostituta, verdad? Pues vas a ser prostituta. Y ahora me cumple la bota, ¿eh? ¡Ayuda! ¡Cállate ya! ¡Cállate! 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 ¡Ayuda! ¡Cállate! 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 ¡C